la cultura de calidad comienza a formar parte del desarrollo de los programas en los diferentes niveles educativos. Para la evaluación y acreditación de los programas educativos de las IES, existen procesos de calidad explícitos, organizados a partir de comités y organismos denominados evaluadores y acreditadores. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor Melchor Sánchez les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy importante que es la acreditación, la acreditación de los programas educativos en las universidades, algunos de sus logros, perspectivas y sus muchos retos. Para ello nos acompañan tres colegas expertas en el tema. En primer lugar, la maestra Laura Elena Rojo Chávez, ella es licenciada y maestra en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, da docencia en licenciatura y posgrado en facultades y escuelas de la misma UNAM y, y desde el año 2000 trabaja en la Subdirección de Evaluación de Procesos y Programas Académicos en la Dirección de Evaluación Educativa de la UNAM y donde coordina proyectos de asesoría, capacitación, en evaluación y programas académicos y planes de estudio. Y desde el 2004 apoya la acreditación de los programas educativos de licenciatura de la UNAM. Bienvenido a Laura. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy bien. Y desde Ecuador nos acompaña la doctora María Elizabeth Morocho Quesada. Ella es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Tiene máster en evaluación, gestión y dirección de la calidad educativa por la Universidad de Sevilla, en España. Magíster en educación a distancia por la UTPL de Ecuador. Doctora en estadística e investigación operativa por la Universidad de Sevilla, España y subdirectora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia. Es directora de Evaluación Institucional y Calidad de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Fue del 2008 al 2023 y es docente investigador del Departamento de Economía de la misma universidad. Bienvenida, Mari. Muchas gracias. Y por último, la doctora Claudia Ochoa Millán. Ella es química, farmacéutica, bióloga. Con especialidad en química de los alimentos por la Universidad La Salle, licenciada en pedagogía, maestra en nuevas tecnologías aplicadas a la educación y doctora en diagnóstico, medida y evaluación de intervenciones educativas por la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Laboró en la red de Universidad de Anáhuac en la coordinación de evaluación y también en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior en México, el CENEVAL, como directora del área de acreditación y certificación del conocimiento. Actualmente, es coordinadora del doctorado en de evaluación educativa de la Universidad de Nahuatl. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues eh, Laura, eh, ¿en, qué, ¿en qué consiste esta eh, cosa de acreditación en, en los programas educativos? ¿De dónde viene y por qué es importante para las universidades? Bueno, pues las universidades son organizaciones muy complejas y con mucha responsabilidad social. Entonces, estos ejercicios de acreditación eh, pues se originan debido a la preocupación que en el siglo pasado se da por la calidad del servicio educativo y se impulsan e instrumentan estos procesos que son ejercicios de rendición de cuentas, tienen que informar a la sociedad qué hacemos, cómo lo hacemos, qué resultados obtenemos y se basan en un doble ejercicio de evaluación que regula un organismo externo. A la institución. La primera parte de esta evaluación corre a cargo de los actores del programa. Revisan alrededor de 10 componentes del programa educativo y acopian eh, cientos de evidencias para demostrar que sus valoraciones eh, son ciertas. Y la segunda parte eh, queda reservada a un panel de evaluadores, un grupo de académicos destacado de otras universidades, ¿sí? distintas a la del programa que eh, analizan eh, el primer informe de autoevaluación, sus evidencias y con base en este hacen una visita al programa y eh, establecen entrevistas con diferentes grupos de actores para cotejar lo que muestra la autoevaluación con lo que los actores señalan de su experiencia y de su día a día. Eh, al final de, de esta doble evaluación eh, integran un dictamen. Eh, no conozco ningún dictamen que no tenga recomendaciones, sí, que están orientadas eh, fundamentalmente a la mejora del programa. Y hasta hoy, en la mayor parte de los países, estos ejercicios eh, vinculados con los programas son voluntarios, ¿no? Eh, aunque eh, los sistemas educativos han integrado algunas condiciones que a veces los pues como que los van convirtiendo un poquito en obligatorios entonces eh, en mi perspectiva esto pues es lo que implican estos ejercicios de evaluación importantes para las universidades Muchas gracias Laura pues Mari en Ecuador es una perspectiva similar como ves ¿Qué, qué agregarías y qué particularidades tienen en tu país y en, en un enfoque ecuatoriano y también latinoamericano, podría mencionar que los procesos de acreditación, al igual que ya se comentó, pues tiene un proceso que va y, o inicia desde el, la misma autoevaluación de las instituciones, de los programas, de las carreras. Y en ese avance de esa autoevaluación, en donde la base es un modelo eh, institucional o de carreras, en donde se tiene que dar un cumplimiento de indicadores, de estándares o de sus criterios también que se deben establecer en ese marco del modelo, pues se va llegando a un proceso en donde la propia institución determinan acciones de mejora que son tomadas en cuenta hacia esa siguiente fase también, en donde la evaluación externa, dada por pares externos de diversas agencias de acreditación u organismos, establecen esas recomendaciones para finalmente dar esta certificación o este reconocimiento público. Este reconocimiento público que da también fe del trabajo de una, de una institución, de un programa, pero sobre todo que demuestran un compromiso con la mejora continua a nivel eh, latinoamericano, a nivel de país como Ecuador, Perú, Colombia, en donde todos estos procesos se van desarrollando también de manera obligatoria y de manera también eh, libre o voluntaria. Es importante mencionar, yo creo que en este entorno, pues esos inicios de la acreditación va en, en el marco de todos esos albores de los principios del siglo XX, en donde Estados Unidos, marcado por esa diversificación de instituciones particulares, van desarrollando esa necesidad de dar condiciones propias de establecer la calidad del servicio educativo y marcado en esa necesidad también este modelo neoliberal que enmarca Latinoamérica ya en la década siguiente pues establece esas condiciones propias para que estos procesos se den a nivel de la región. Muy bien Mari, muchas gracias. Pues eh, Claudia, ¿cómo ves que qué agregarías a lo ya dicho? Pues bueno, como decía, este, como decían mis compañeras, bueno, la acreditación, pues realmente es un proceso, ¿no? Es un proceso eh, de evaluación que implica, pues, el reconocimiento sistemático de algunas, este, de algunos criterios que se han otorgado y que se han creado, pues, para que podamos realmente saber que la institución está trabajando con la calidad requerida, ¿no? Como decían, esto se remonta a principios del siglo XX en donde la autonomía a las universidades se vio como un factor decisivo para el logro de sus objetivos de calidad y para el progreso de la educación superior en, en algunos países. Eh, al ser autónomas, las instituciones, pues entonces tendrían que poder eh, asegurar que eh, estuviéramos proporcionando una educación de alta calidad, que las instituciones educativas todas estuvieran proporcionando esto. Entonces, este concepto de eh, rendición de cuentas, de demostrar que lo que estamos haciendo en realidad está siendo eh, importante y está siendo una, una educación con la calidad que se merecen los estudiantes, pues entonces empezó la evaluación institucional y la acreditación de programas, ¿no? Y pues es importante porque no solamente es para garantizar la calidad del, del programa, ¿no? Que bueno, ese es uno de los principales, digamos, este, objetivos, pero pues también le da reputación, le da credibilidad a las instituciones, ¿no? Otra cosa también, pues acceso a fondos, en el caso de las instituciones de educación este, eh, privada y pública, pues también nos da acceso a fondos y por supuesto que como toda evaluación y como todo proceso de... De evaluación, el caso de la acreditación, pues nos lleva a la mejora continua de la institución. Y es por eso, como decía Laura, que, pues claro, no hay ninguna, ninguna acreditación sin recomendaciones, pues porque como vamos a la mejora continua, pues siempre hay algo que mejorar. Todo, gracias a Dios, se puede mejorar. Y pues esto, la acreditación promueve definitivamente la mejora continua, ya que las instituciones, pues tienen que responder a esas recomendaciones que se les hagan. Y esas recomendaciones, pues, los lleva hacer mejores este, instituciones y a mejorar continuamente muy bien gracias y es que ahorita pensando como cuando uno va con el médico verdad siempre le van a encontrar uno algo y por eso dice entonces mejor no voy a consulta no pero bueno la única manera de identificar las cosas es obteniendo información si uno para a alguien en la calle y le pregunta si está acreditada su escuela o su plan de estudios este, o si está certificado su, su profesor o su médico especialista que lo ve. Eh, habitualmente, por lo menos en la sociedad mexicana, hasta donde yo he visto, no hay mucha cultura de eso. Eh, ¿Cómo ves, Laura? Esta, eh, regresaremos al tema de los docentes y estudiantes en el siguiente bloque, pero esta falta de información social sobre el tema, ¿a qué crees que se deba? ¿Qué factores que influyen? Pues yo tengo mi hipótesis y es que pues los procesos de evaluación siempre son delicados, ¿no? Eh, en todo sentido. Y eh, yo creo que desde que se originaron estos procesos, eh, si mis compañeras estuvieran de acuerdo, pues la historia moderna de los mismos es de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Eh, se ha venido trabajando con discreción, particularmente en la sociedad mexicana. Eh, los resultados no se difunden, no son públicos, solo hay muy pocos casos de programas y de instituciones que... Eh, si tienen en sus portales sus informes eh, o a veces a, algunas notas sobre los procesos que están llevando a cabo para fortalecerse. Pero en general seguimos todavía en una cultura de eh, mejor no hablo de la evaluación, aunque me haya ido muy bien, ¿no? Entonces, eh, yo, eh, esa es mi hipótesis, pero yo esperaría que tengamos mejores tiempos y que los resultados los hagamos públicos y que eso también sea un acicate en las propias instituciones y en los programas para seguir trabajando en esta mejora continua de, de los programas y que tanto docentes como alumnos tengan la conciencia de que son actores fundamentales en la mejora continua. ¿no? ¿Sí? También de ellos depende la mejora continua. Y así es, porque en la medida que la sociedad sea padres de familia, aspirantes a entrar a la universidad, eh, en la medida que busquen esta información, que le exijan eh, para que no sea nada más que te pongan la estrellita en la frente, sino que forme parte de la exigencia social de que es algo importante, porque como ya dijeron, es voluntario, por lo menos en México hasta ahorita. Eh, quedan un par de minutos, Mari. ¿En Ecuador es la misma situación? ¿O, o todo el mundo sabe qué es la acreditación? Yo creo que este proceso de, que está ya en, en, marcado en México con, con este panorama, siendo México el primer referente de, de creación del organismo de, de acreditación, ¿no? Con los CIES, pues va marcando como un horizonte a Latinoamérica y pues en esos años 90 hasta llegar a la creación, por ejemplo, de el CASES, que era nuestro organismo, que es nuestro organismo evaluador anteriormente denominado Conea va evolucionando en un proceso que todavía falta dentro de nuestro sistema educativo. Es necesario eh, realmente trabajar en un sistema de aseguramiento de la calidad que vaya más allá del proceso netamente de evaluación. Hemos tenido un proceso eh, muy coercitivo que ha sido como enmarcado por la ley obligatoria o el contexto obligatorio que tuvimos eh, en el desarrollo de estos mismos procesos a nivel nacional. Pero ha marcado de tal manera que en realidad se está trabajando o se ha marcado en varias instituciones un trabajo solo para cumplir y no para mejorar. Y esa es una debilidad muy fuerte dentro de los sistemas educativos y marcados dentro de los sistemas de aseguramiento de la calidad, en el que el CAS es como tal como organismo de aseguramiento de la calidad que cambia el nombre en un momento de evaluación a aseguramiento de la calidad, trata también de llevar a las instituciones ese eh, eh, momento de cambio que trascienda realmente a la mejora continua, en donde la acción no sea solamente del momento, sino sea a mediano y largo plazo, pero realmente el ser coercitivo y que en años anteriores se cerraron aproximadamente 11 instituciones de educación superior tras un proceso de evaluación, revivió realmente un sentimiento en las instituciones que su autonomía bajo el proceso mismo de evaluación no era valorado. Y por lo tanto se va eh, haciendo más fuerte y más denso el proceso de cumplimiento y no de mejora. Entonces, eh, pues hay un proceso de, de, de trabajo ahí en el país muy fuerte. Eh, la comunidad universitaria está involucrada y tendría que enfocarse realmente en cómo va a incidir esos procesos de evaluación desde la misma autoevaluación hacia la evaluación externa y también ya en una acreditación, partiendo de que los estudiantes son informantes claves. Dentro de aquellas acciones de mejora también a desarrollar en un programa, en la propia institución, pero que se lleva también paralelamente con ese proceso de enseñanza de los docentes y que marcado en esta conjunción va a darle finalmente un perfil de egreso que da cuentas a la sociedad. Y por lo tanto, también los empleadores y también en ese entorno la sociedad misma son actores de todos estos procesos de evaluación. Y en donde eh, uno de estos factores principales que se van evaluando y se contextualiza dentro de los procesos está el valorar ese cumplimiento de la misión institucional, esa identidad misma que tenga eh, la coherencia, esas orientaciones hacia el proyecto institucional, pero sobre todo que el gobierno o el cuerpo administrativo y ejecutivo puedan tener pres eh, presente que todos los actores van a rendir cuentas en función de estas decisiones institucionales. No podemos olvidar la gestión dentro de todo este proceso administrativo que tiene que enfocar siempre a un elemento que se va insertando poco a poco dentro de los modelos de evaluación, que es la mejora continua y la autorregulación en donde los sistemas de aseguramiento de la calidad están insertos. Los procesos académicos, por supuesto, en donde todo el proceso adicional con la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, van a de, eh, dar cuenta también de ese impacto social o de esa vinculación que se tiene a nivel de la institución, a nivel de las carreras o de los programas. No podemos olvidar otro de los elementos que es la visibilidad nacional e internacional que también da cuentas de una institución, de su calidad y de la interrelación que puede tener a nivel nacional e internacional, sin olvidar del bienestar de la comunidad universitaria en donde profesores, estudiantes, administrativos y también egresados forman parte. Muy bien, Mari, muchas gracias. Pues Claudia, en ese mismo tenor, eh, tus comentarios. Sí, bueno, pues eh, como ya decía, el propósito, la misión, la visión que realmente se lleven a cabo, la relevancia de los planes de estudio, de los programas que tienen, si realmente estos planes de estudio están cumpliendo con los estándares académicos que requieren los estudiantes para poderse insertar exitosamente en el mundo laboral. Eh, también, pues bueno, la calidad de la enseñanza, si los profesores eh, tienen una adecuada preparación, si realmente están cumpliendo con el perfil que deben de tener que realmente se les esté capacitando la forma en que la universidad capacita a sus profesores, la forma en que la universidad gestiona también los tiempos y horarios de los profesores, eh, los recursos que tienen este, para los estudiantes en cuanto a infraestructura, tecnología. Eh, bibliotecas, laboratorios, que, que realmente los, los salones de clase, pues las aulas de clase permitan, ¿no? Este, dar una clase con una metodología, por ejemplo, activa, que estén a la vanguardia, ¿sí? Que pues, puedan tener todas estas cosas que, que, que les ayudan. Y sobre todo, pues los resultados de los estudiantes, si se está cumpliendo el perfil de egreso y si esos estudiantes, yo creo que una de las cosas más importantes es si se están pudiendo este, emplear en poco tiempo. ¿no? si están pudiendo emplearse además en lo que ellos están este, estudiando y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tendría que, que revisarse en una evaluación institucional que todos ellos pues lleven eh, lo que lo que tienen que, que decir no eh, la evaluación por ejemplo de más allá de los conocimientos en los resultados del estudiante de estas competencias blandas que tanto el mundo este, eh, laboral está pidiendo ahora eh, sí que sepan eh, Ingeniería, pero además que sepan adaptarse, que sepan eh, pensamiento crítico, que puedan resolver problemas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas que está pidiendo ahora el, el, mundo, el mundo laboral es muy importante también que haya indicadores en, en la acreditación de los programas para ver qué es lo que está haciendo la universidad para poder proporcionárselo a sus, a sus alumnos, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que, que tuviéramos que, que decir entre muchas otras cosas que se tendrían que estar evaluando, pero pues bueno, no, no alcanza tanto para poderlo mencionar. Muy bien, muchas gracias Claudia. Pues Laura, algo más sobre estos dos puntos. Bueno, un, un poco, este, pues ya mis compañeras han puesto un, un panorama muy, muy claro de lo que miran las acreditaciones. Eh, Casi todos los eh, sistemas de acreditación tienen visiones holistas de los programas educativos y se evalúan un conjunto muy amplio de componentes. Pero de estos, a mí me gustaría como enfatizar algunos que a mi juicio pueden ser claves en estos procesos de, de evaluación y de reconocimiento. uno es el plan de estudios. Un plan de estudios actualizado, fuerte, con visión de futuro. ¿No? Eso es lo que también se estaría buscando en estos ejercicios. Otro muy relevante y, y muchos eh, eh, organismos de evaluación externa eh, están tratando de pugnar hacia allá. Pues ver si los egresados están en los escenarios de trabajo para los que fueron formados y si esos egresados están significando un cambio en esos escenarios, ¿no? Si están pudiendo mover las cosas mejorando, ¿sí? Este, los procesos, en fin, ¿no? Lo otro es, eh, ya lo decían mis compañeras, una planta académica pertinente, robusta, eh, actualizada, ¿sí?, que es este, todo un reto en estas organizaciones complejas. Eh, el otro punto serían trayectorias escolares sólidas, es decir, que sin pérdidas de alumnos eh, ni rezagos, como esperando este gran ideal: cada alumno que entre es un alumno que termina y un alumno que se inserta en su escenario de trabajo. Eh, y buenos y múltiples enlaces con los sectores externos, ¿no? Ese también me parece que es un, es un indicador clave. Y también los ejercicios que sí mismo se da cada programa educativo para estarse revisando, y no solo esperar a este proceso o cada tres años o cada cinco años, sino este continuo de, de evaluación, de revisión crítica que tiene que estarse haciendo de manera, pues digamos, en, en el mejor de los ideales, cotidianamente con la participación de todos sus actores. Muy bien, Laura, muchas gracias. Eh, eh, Mari, el cuál en el Ecuador, ¿cuál, ¿cuál es el rol del gobierno? Porque, bueno, ahorita regresaremos a, a México, pero eh, ¿el gobierno es el que controla esto? ¿O son unas asociaciones civiles que tienen convenio con el gobierno, algún tipo de acuerdo? ¿Cómo funciona por ahí? El CASES como tal depende de manera gubernamental. Su jefe inmediato, digamos, del presidente de, del Consejo es el presidente de la República. Entonces, es eh, entre comillas autónomo, pero depende políticamente del presidente de turno que, que se da. Pero sin embargo, al ser público, establece entre sus procesos de acreditación un orden obligatorio por ley que cada cinco años se determina la evaluación institucional y también la evaluación de carreras. Hay un re, una reglamentación nacional obligatoria para todas las instituciones y también para las carreras, en donde eh, tenemos para evaluar carreras dos elementos fundamentales, tales como la evaluación del entorno de aprendizaje y también el concepto de los resultados últimos que tiene el estudiante a través de un examen de evaluación. Si uno de estos dos elementos no se cumplen, puede tener un proceso de reacreditación en, cinco, en un periodo de dos años con un plan de mejora intenso y marcado también con todos los actores. Y si en este periodo nuevamente no logra acreditar, la carrera, el programa o la institución se cierra. Muy bien, Mari, gracias. Eh, Claudia, nos quedan dos minutos. ¿Nos puedes dar una pincelada de México? ¿Cómo está la cosa? La C, cómo, ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahorita la Ley General de Educación marca que las instituciones de educación superior deben ser, deben ser evaluadas y, eh, y deben ser evaluadas eh, por algún organismo externo. Deben de, demostrar que han sido evaluadas y que llevan un proceso de evaluación interno y a partir de él sacar un plan de desarrollo. Claro, esto es eh, en el tiempo, no, no se está exigiendo que actualmente sea ya lo tienes que tener, pero sí, pero sí, no, entonces hay que tenerlo eh, en cuenta, hay que empezar ya estos procesos de evaluación en aquellas instituciones, sobre todo que no cuenten todavía con la eh, posibilidad de ser evaluado por organismos acreditadores como CIES, por ejemplo, sí, y que tienen criterios muy muy eh, muy amplios, entonces sí tienen que ir buscando la forma de autoevaluarse y la forma de evaluarse de una manera externa, pero con eh, eh, ciertos organismos y ciertos criterios que eh, la ley también nos dice cuáles son y que hay que ir empezando a, a hacer esta acreditación por medio de organismos externos. Muy bien, gracias Claudia. Sí, entonces ahí está la tarea de nuestro país, pues seguiremos avanzando. Eh, se nos termina el tiempo del bloque, a continuación vamos a pasar a una pausa y reitero, los invitamos a continuar con nosotros. <music> en la tertulia de educación universitaria de Luna platicando sobre acreditación eh, el proceso de acreditación es un proceso técnicamente complejo y sofisticado no es como decimos coloquialmente de otra hay que saberlo hay que adiestrar a los evaluadores hay que tener una serie de criterios y de mecanismos y, y todo esto tiene un costo que para las universidades públicas en tiempos de déficit presupuestal puede convertirse en un desincentivo para la acreditación que tiene pues su aspecto financiero y de recursos y también los aspectos políticos por si sí me ha tocado ver que viene la acreditación y ahí sí como ay ay viene viene entonces viene y todo se compone todos los pisos limpios hay papel en los baños jabón etcétera pasa la acreditación y otra vez está este se regresa al, al stats anterior pues Claudia, ¿cómo ves cuáles son los retos que enfrentan las universidades actualmente para enfrentar esto, sobre todo si hay este movimiento a que todos estemos acreditados? Pues este, sí, sí, adelante. Sí, perdón, no dime. No adelante, ¿no? Y, y agregar, pues cómo pueden los organismos acreditadores, porque también es un tango de dos, ¿ves? es decir, las universidades por un lado, pero los si organismos acreditadores se tienen que adaptar, pues a las condiciones de la pospandemia, crisis económica, etc. Claro. Bueno, pues yo creo que lo, lo principal es, pues se deben de, de, el principal reto es la falta de la cultura de, de evaluación. Eh, la falta de cultura de evaluación que se ve la acreditación como pongámonos una estrellita y listo, como decías, eh, pasemos la acreditación y luego volvamos a lo, a lo nuestro. Eh, creo que uno de los retos es dar ese seguimiento a las instituciones evaluadas. Por supuesto, esto habla de costos, esto habla de procesos, esto habla de tiempos, que muchas veces pues no se tienen. ¿no? Entonces, ese seguimiento que se debería de dar continuamente a las instituciones, no solamente decirle, bueno, estas son tus observaciones, a ver cómo le haces y nos vemos dentro de cinco, siete o dos años que, que te hayas acreditado sino en realidad dar un seguimiento continuo, decir, bueno, estas son tus observaciones, vamos a hacer un plan, vamos a darle seguimiento y para cuándo crees tú tener esto listo, esto otra observación, qué otras cosas podemos este, mejorar. Creo que esto debería de verse como, como la evaluación, no como un fin, no como la acreditación es un fin, sino es un medio, un medio para la, la mejora continua de la, de la, de la, de la educación superior. ¿no? Y bueno, pues también tendrán que, que ver... Otro de los retos es adaptarse siempre a los cambios del mercado laboral, ¿no? ¿Qué está pidiendo de las universidades la sociedad? ¿Qué es lo que se requiere ahora este, de, los, de los estudiantes? Eh, estos cambios son muy rápidos, el, el mercado laboral se mueve rapidísimo, y entonces eso hace que los cambios en los programas educativos y en las instituciones de educación superior tengan que ser muy ágiles, ¿no? Y pues estén alineados con estas necesidades de los empleadores que, que tenemos. Otra pues es también la globalización, ¿no? Tenemos que ver que, bueno, eh, cada vez estamos teniendo más necesidad de tener convenios con instituciones. ¿Para qué? Pues para que los estudiantes pues sean interculturales, ¿no? Que comprendan esta, esta relación, que, que también puedan eh, tener más, eh, más comprensión de la, de la diversidad, de, de lo que hay en otros países y pues también tendrán que, que plantear... Desafíos porque deberán ser comparables sus acreditaciones con otras de otros países. ¿Para qué? Pues para qué permitir esta libertad de incluso movilidad ¿no? de los estudiantes y de los profesores de las universidades. Entonces, pues debería de poderse tener reconocimiento de acreditaciones de otros países también. Entonces, no solamente eh, eh, esta parte es importante, también creo. Que, bueno, también eh, rendir cuentas y, por supuesto, este, adaptar sus criterios a las exigencias de las políticas nacionales, en este caso, las exigencias de la Ley General de Educación y de la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ¿no? En, en el caso de México. Este, eso, pues, sería pues, lo más importante que deberían de enfrentar ahorita eh, en las instituciones. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Eh, Laura, ¿cómo ves? Bueno, pues yo, yo creo que estamos en un contexto de múltiples retos. ¿Mm? Eh, de, tenemos que revisar y repensar los sistemas de aseguramiento de la calidad, sobre todo después de esta pandemia que ha arrasado este, con todas las instituciones educativas, sus programas, y que un poco la sociedad está esperando a que reinventemos la educación, que reinventemos los sistemas. Y yo creo que de la misma manera, todos los sistemas de aseguramiento de, de calidad tendrán que revisar sus marcos de referencia, los indicadores que utilizan, porque de alguna manera, pues la educación ha empezado un proceso de transformación eh, en algunos países más rápido que en otros, que caminan un poco más lentamente. Creo que otro reto muy importante es que en distintos planos, en el nacional, en el interno de las instituciones y de los programas, eh, se enfoque mejor cómo aprovechar las recomendaciones que se producen en estos ejercicios de evaluación y cómo, eh, digamos, cómo eh, trabajar para que signifiquen esta mejora continua que se espera. Yo, eh, por lo pronto, en el caso de la UNAM, veo que hay una recomendación reiterada, que es más profesores de tiempo completo. Eh, en todos los informes está, ¿no? Pero por otro lado, veo que a nivel nacional, pues hay muchos candados en la creación de plazas de tiempo completo. Entonces, como que ahí estamos en pues en un circuito extraño, ¿no? La evaluación dice que debemos, pero por otro lado, este, en el plano nacional se nos dice que no hay recursos y que no podemos crear y que no le podemos poner tampoco de nuestros propios recursos para resolver el problema. Entonces creo que ese es un, un reto que también tenemos y a mí me parece que otro reto es el de evaluar a los evaluadores, ¿no? O sea, no, no, no solo asumir que, que ellos tienen, eh, digamos, como las mejores definiciones, que esos marcos que se desarrollan eh, son los más adecuados, creo que tiene que eh, sus instrumentos, sus procesos y su actuación también, también deben ser objeto de una revisión. ¿no? Entonces, creo que, pues, sí, estamos en un contexto de, de retos, lo reitero. Gracias, Laura. Eh, Mari, desde tu punto de vista, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que hay varios retos para las agencias de acreditación. En algún momento los planteábamos para el propio REACES como red de, que acoge a todas estas agencias a nivel latinoamericano. Hay una, un, una fuerza que va carcomiendo siempre a los sistemas educativos, que es la política pública. Y en este entorno hay un reto mayor para las agencias de acreditación. Recordemos que el origen mismo de las agencias es ser un ente eh, de relación entre el Estado la sociedad y también el entorno de las universidades. Pero finalmente siempre uno de estos actores también está fallando. Cuando hablamos de que la política pública para que se marque la telecomunicación y es un indicador de calidad, por ejemplo, la conectividad, está fallando no la institución, sino también el propio Estado. Y por lo tanto, en ese nivel, las propias agencias de acreditación tienen el ente de coordinar y articular con todos estos elementos que forman parte del sistema educativo, y también de un entorno nacional que eh, se enmarque en sus funciones correspondientes y puedan cumplir las condiciones establecidas y las funciones de cada organismo. Otro de estos retos también fundamentales a nivel latinoamericano está el repensar en estos modelos e instrumentos de evaluación. En el momento actual, por ejemplo, en América Latina, únicamente la NEA el CNA. Pues también el COPAES ha mirado algunos elementos que abarcan condiciones propias para evaluar la educación a distancia y la educación en línea. Esfuerzos como el CALED, que hemos realizado desde el 2005 hasta el momento, por mirar condiciones también particulares, en donde, por ejemplo, las bibliotecas antiguamente se medían por metros cuadrados pues tenemos que evolucionar completamente en esa condición de visión que tienen las agencias de acreditación, en donde los elementos de innovación también tienen que ser insertos. Y en donde esos requerimientos que también se trasladan, por ejemplo, como el uso ya de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la Big Data para las instituciones, también tienen que ser aplicadas a las propias instituciones de evaluación. En donde el análisis de información puede ser de estar y tiene que estar dispuesto como un ente obligatorio al Estado y a la sociedad para rendir cuentas también las propias agencias de acreditación. Y en ese nivel y bajo ese desarrollo de innovación, hay un punto muy importante en donde el requerimiento de la evaluación también está en la formación de los evaluadores. Pues coincido también ahí con Laura en donde la evaluación de estos evaluadores se tiene que dar, puesto que son los referentes y los representantes de las agencias de acreditación para poder aplicar estos procesos o la aplicación mismo de los modelos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos evaluadores que no conocen, por ejemplo, de evaluación para la modalidad de instancia o no conocen de la evaluación propia o de la educación en línea? Pues están enmarcados en condiciones totalmente propias y específicas a una modalidad, a pesar que ya hemos evolucionado con la pandemia, hemos abierto espectros anteriormente totalmente cerrados o coercitivos. Sin embargo, tenemos que reforzar esa formación de pares evaluadores calificados no solamente en un nivel técnico, sino también en un nivel profesional que conozcan de evaluación, que conozcan de modalidades de estudio y que a su vez también en el área técnica puedan aplicar. Y un reto que se encuentra también en marcha muy importante en este momento. Es que podamos tener criterios comunes a nivel de las agencias de acreditación. Pues eh, está en marcha el propio convenio regional que lo está impulsando UNESCO y ESAL en este momento, pero en el cual solo cuatro países están insertos y en donde los requerimientos de que criterios comunes para evaluar aquellos programas, aquellas instituciones en la región son necesarios y son básicos para que podamos establecer en primer lugar ese reconocimiento de títulos y luego una movilidad docente y estudiantil a nivel de toda la región y en ese punto las agencias de acreditación tienen una tarea muy fuerte en donde tiene que potenciar realmente todas sus funciones para que se puedan establecer ese marco común que nos permita también ya visualizarnos como una región diferente y en camino también de un desarrollo mayor muy bien Maris sí, es que eh, al final del día eh, las instituciones públicas y privadas sí tienen que tener de alguna manera presupuesto para esto o asignar recursos para ello. En el área donde está Laura Rojo en nuestra institución, somos gestores de, del pago a las instancias acreditadoras de los planes y programas de estudio de la UNAM. Y, 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 y se tienen que cubrir esos gastos ¿eh? porque forma parte de, de que de alguna manera el sistema tiene que Sostener, sostener todo este proceso. Y, y una cosa muy importante es eh, además de, de insumos, procesos, resultados, toda esta cuestión de lo que va cambiando en la misma en nuestra sociedad, por ejemplo, me ha tocado ver en otros países que ya agregan indicadores que tienen que ver con maltrato, con diversidad, inclusión, equidad, etcétera. Entonces, al poner esos indicadores en los criterios, ahora sí que las instituciones, igual que cuando te van a hacer un examen de conocimientos, ponen atención en los indicadores para tratar de, de mejorar en ese sentido. Entonces, es una herramienta formativa sumativa muy interesante en ese sentido. Pues muchas gracias por los comentarios a continuación. Vamos a escuchar a una académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco sobre cuáles son los retos que enfrenta la acreditación en los nuevos escenarios educativos. Eh, pues eh, realmente es algo que las acreditadoras eh, tendrían que reflexionar más a fondo porque los cambios que se han suscitado en el ámbito de la educación superior en los últimos eh, años, pues han, han colocado a las universidades en una posición muy diferente a cuando las acreditadoras iniciaron, digamos, con todos estos procesos de observación, de análisis, de cuáles eran las diferentes eh, fases que componen a la educación superior para hacer las acreditaciones. Ahora ya estamos hablando de que la pandemia nos trajo una enseñanza muy muy poderosa, muy fuerte sobre el papel que juegan, por ejemplo, las tecnologías eh, sobre todas estas cuestiones que afectaron a nuestros estudiantes y cómo los estamos recibiendo actualmente, la forma en cómo las instituciones pudieron eh, responder, digamos, a, a toda esta situación. Y evidentemente que el reto es eh, observar a la... A la a la acreditación, no solamente como una serie de, de evaluaciones que se hacen las, en las diferentes áreas académicas y de servicios, sino eh, realmente profundizar en la cuestión, sobre todo en la cuestión académica, para formar personas que se, están enfrente, que se van a enfrentar a una situación eh, laboral y social pues muy diferente, donde las tecnologías, insisto, van a jugar un papel determinante, están jugando un papel determinante. Y digamos que no solamente se trata del aprovechamiento y del uso de esto que llaman algunos autores alfabetización digital, sino generar eh, pues, eh, un pensamiento crítico y una cultura pues, mucho más de fondo sobre lo que representa ser universitario en, en los tiempos actuales y hacia dónde queremos dirigirlos en un futuro próximo. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre acreditación. Y como hemos visto, es un proceso muy importante que tiene sus detractores como cualquier proceso, pero tiene también mucha, mucha eh, gente y mucha investigación también que está detrás de, de estos procesos que hacen que sea algo que vale la pena invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Pues, eh, Laura, algunas reflexiones, conclusiones finales sobre el tema que quieras compartir con la audiencia. Claro que sí. Bueno, yo nuevamente volvería a decir que las instituciones educativas tienen un gran compromiso social. ¿sí? Eh, tienen que cumplir promesas que hacen a través de sus diferentes programas eh, de estudio, de formar recursos humanos que la sociedad requiere y de hacerlo con calidad. Y en ese tenor, pues necesitamos de ejercicios de evaluación múltiples, ¿sí? eh, desde dentro de las instituciones, estos que se hacen con el concurso de agencias externas, y creo que todos debemos tomar conciencia del, del rol que, que podemos jugar en este, en esta esperada mejora continua de la educación, que sería como el gran fin que tienen los múltiples ejercicios de evaluación. Entonces, ojalá que los próximos años nos lleven a mejores futuros de procesos de evaluación y acreditación. Así es, Laura. Sí, como decía Edwards Deming eh, la calidad de responsabilidad de todos, ¿verdad? Es decir, todos tenemos algún rol en este proceso. Muchas gracias. Eh, pues Mari, algunas reflexiones finales, conclusiones, ¿cómo ves? Bueno, eh, en el marco de todo la, el, lo que hemos conversado, lo que hemos comentado, hay un punto que me gustaría resaltar sobre el cumplimiento de la misión institucional o el cumplimiento de, de la misión de los programas. En esta línea, pues para que podamos cumplir esa propia misión para el que fue creada una institución, para que fue creada la, un programa o una carrera llevará a que se inserten todos los actores propios de, de la misma institución, de la misma carrera. Y por lo tanto, en ese cumplimiento de misión, vamos a insertar recursos físicos, recursos humanos, que permitan en sí llevar desde un proceso de ingreso hasta un proceso de salida, en donde ese resultado final, como el egreso de un estudiante, con un perfil propio profesional que responda también a una sociedad nueva, innovadora y demandante continuamente, puede ser el reflejo real de lo que está prometiendo una institución. Y en ese momento pues estaremos cumpliendo un proceso de acreditación real en donde no se mire únicamente por el cumplimiento de evidencias, por un cumplimiento de un sinnúmero de documentos, sino un cumplimiento de su misión, de sus objetivos y de sus propios valores en ese contexto. Es importante también en esa línea reforzar el, con, el concepto de competitividad entre las propias instituciones, en donde esa competencia pueda determinar que los perfiles que estamos llevando hacia la sociedad puedan permitir un nivel de empleo real, eficiente y efectivo, en donde cada estudiante y cada padre de familia también pueda ver que su inversión sea retribuida a través de la formación acorde a una realidad demandante y con necesidades totalmente diferentes a las que fueron antes de pandemia, por ejemplo. Y bajo esa línea... Esos procesos de acreditación tienen que cambiar, tienen que mejorar, tienen que también enfocarse hacia esas necesidades reales en donde no se mire únicamente ya el proceso, sino también un resultado final y en donde los resultados de aprendizaje sean realmente valorados para que podamos conseguir niveles de calidad que respondan a una sociedad y a unas necesidades reales que van surgiendo poco a poco. Muy bien, Mari, muchas gracias. Eh, Claudia. Bueno, pues en general yo creo que una de las cosas más importantes es involucrar más tanto a los estudiantes como a los empleadores en estos procesos de acreditación. Realmente que los estudiantes sepan qué es un proceso de acreditación, cuáles son las cosas que debe de cumplir su institución y que entonces puedan decir, bueno, mi institución está acreditada y me siento orgulloso de. ¿No? Y no simplemente no sé, no sé si esté, si esté acreditada o no. Además, sé que tuvieron estas observaciones y se está haciendo algo para, para remediar ¿no? y para mejorar. Eh, que los empleadores puedan decir, bueno, lo... Las personas que yo estoy recibiendo, bueno, realmente eh, su institución fue acreditada y por lo tanto son las personas que, que, que necesito para trabajar. no Ese tipo de cosas a, abrirían a una cultura de evaluación más amplia y que pudiéramos creer que la evaluación no solamente es para marcar aquellos errores o aquellas cosas en que nos equivocamos, sino en lo que todavía podemos mejorar un poco, un poco más. No estamos haciéndolo mal, pero podemos mejorar más y podemos siempre crecer y crecer en y creer en ese este, cumplimiento y también pues las acreditadoras que sean más adaptables, ¿no? que sean más ágiles y más flexibles en, aquel, en, en poderse adaptar a aquellos procesos que la educación y que la misma sociedad está, está requiriendo. Por ejemplo, los, los, ahora con la pandemia, el eh, tener este, clases en línea. Bueno, ¿qué hacemos ahora, nosotros como acreditadoras, para poder realmente evaluar lo que se está haciendo y todas esas cosas que tuvieron estas las instituciones? Cómo colaborar más con otras instancias internacionales, cómo evaluar realmente los resultados que está teniendo los los este, los estudiantes y olvidarnos de otras evaluaciones que a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Eh, utilizar pues más, más agilidad en, en, en sus datos, en cómo poder analizar lo que está obteniendo como resultado de la evaluación y otras evaluaciones que se han hecho anteriormente de los programas, ¿no? Hacer un análisis pues más profundo de esto y poder dar un seguimiento real a lo que se está haciendo. Así evitaríamos eh, la evaluación como un y no la evaluación más bien como un medio para mejorar no creo que eso sería muy importante y creo que pues bueno con eso terminaría mi intervención muchas gracias y es que me ha tocado a mí vivir la acreditación en escuelas de medicina y a veces es eh, es mucho trabajo y a veces sí se vive como ahora sí como una tortura periódica de que ay otra vez hay que juntar las toneladas de evidencia del ejercicio de autoevaluación y como decía Laura al principio, eh, reflexionando uno diría, caray, todas estas recomendaciones y esta evidencia, idealmente toda la organización debería conocerlas para, caray, si una observación es que se encontró, y estoy hipotetizando, una eh, poca evidencia de formación docente efectiva en un porcentaje amplio de los profesores, pues que todos sepan que, ese, que existe ese esa situación para que entre todos le entremos en lugar de que nada más sea responsabilidad de las autoridades. Muy bien, no, nos quedan todavía un par de minutos, Laura. Eh, ¿Podrías decirle a la audiencia si yo, padre de familia o aspirante o, o estudiante, eh, quiero consultar si el programa que estoy estudiando, que estudian mis hijos, está acreditado? ¿Dónde, dónde lo puedo checar? ¿En México? Pues en, eh, en el portal de copaes ¿Sí? accediendo a cada una de no las ventanas. ¿Qué, qué, qué es Copaes para? Ah, claro que sí, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, ¿sí? Y eh, ahí están compilados todos los portales de los organismos acreditadores disciplinarios, y cada uno de ellos eh, tiene en su menú, ¿sí? Una opción que dice programas acreditados, y ahí se puede buscar ¿sí? el programa que a uno le interesa. ¿Tiene acreditación vigente o está en un proceso de acreditación? Ah, muy bien. Sí, porque ahora sí que hay que saber dónde buscar, ¿no? Y esta situación de que tiene periodicidad pues es también muy importante porque es promover la cultura de que esto es un proceso permanente y longitudinal. Este, muy bien. Pues eh, les agradezco muchísimo su participación. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, doctor, gracias por invitar a compartir con ustedes. Mari, muchas gracias por acompañarnos desde Ecuador. Gracias, doctor Melchor, por la invitación y pues también a la UNAM, un gusto haberlos acompañado. Muy bien, y Claudia también, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias este, por de dejarme compartir este tiempo con ustedes. Gracias. Muy bien, y quisiera terminar con una cita de un eh, de un eh, académico norteamericano, Will Durant, que dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.